Leer transforma, enriquece. Da libertad. 42 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México, por primera vez en formato virtual. Encuéntranos en redes sociales como filminería, del 18 de febrero al 1 de marzo de 2021. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería, la feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. Estamos en la Feria de Minería, virtualmente, claro. Esta es la participación del Fondo de Cultura Educal, Dirección General de Publicaciones, el conglomerado del Libro Estatal Mexicano, en la Feria de Minería. Y estamos a razón de que vamos a presentar la salida en México de popular novela gráfica. Un proyecto que acariciamos mucho tiempo y del que. Uh, ya tenemos los tres primeros volúmenes del vo proyecto. Esperamos, en el momento en que esto se está grabando, no todavía tengo los números exactos, pero espero que estén en, en 100 pesos, porque el problema de la novela gráfica en México era, uh, habiendo material de gran calidad en Europa, llegaba a unos precios exorbitantes en México. Y convertía la novela gráfica en un lujo de, de adultos que cultivamos el cómic. Y no en la posibilidad de llegar a, a cientos de adolescentes que lo gozan y les interesa. Fuimos por la lógica de la calidad, los tres primeros están, los cuatro siguientes estábamos conversando ahora con Ángel de la Calle, que me acompaña, autor y asesor de esta colección, asesor eh, destacado porque la cocinamos con él y con Rocío, la idea de hacer, de hacer popular novela gráfica. Entonces vamos a hablarles un poco de los tres primeros volúmenes, lo que son, lo que significa. Arrancamos con Hoteley de, de Horacio Altuna, para mi gusto uno de los mejores narradores mundiales de la historieta, que contó en Hoteley eh, el mundo de la guerra de pandillas en Estados Unidos, en no las pasadas, sino los anteriores movimientos sociales, los motines de Los Ángeles, por ejemplo. Este, que conmovieron a la sociedad norteamericana. El libro venía a cuento no solo por la trascendencia de una buena historia, una buena historia siempre es una buena historia, y el diablo, los parámetros históricos, sociológicos, etc. No, porque el renacer contra Trump del movimiento de los derechos humanos de comunidades afro-norteamericanas le daba sentido a encontrar la exploración. De este tema, que es la violencia entre las comunidades, en este caso las pandillas, e incluso no solo las pandillas, y la policía de Los Ángeles, las fuerzas de la ley y el orden. Ángel. Sí, la verdad es que, que Horacio Altuna, que es un, un referente del cómic argentino y también del cómic europeo, porque Horacio se vino, se exiló eh, en, en Europa, en España, concretamente en, en Barcelona, en Siquez, pues a mediados, yo creo que entre, no, un poco más tarde, a final de los 70, y, y trajo con él una, una experiencia notable ya en el cómic argentino, fundamentalmente con el guionista Carlos Trillo, que, que yo creo que junto a, al padre del guión eh, en castellano, que es Héctor eh, Germán Oestergel, y, y a Juan Sasturain son, son los tres grandes. Guionistas donde hay guionistas del nivel de Guillermo Sacomano, por ejemplo. ¿no? O sea, que estamos hablando de probablemente de, de uno de los, de los diez mejores guionistas de la historia del cómic en, escrita en, en español. Y se trajo uh, todo aquello. Y como tenía que publicar en las revistas de ciencia ficción, pues trató mucho este tema, con obras magistrales, ¿eh? como El último recreo o Ficcionario. Y, y se, de, se decidió en algún momento escribir sus propios guiones y se convirtió en, en un grandísimo narrador, como dice Paco. Y esta obra es una quizás sea su obra más personal, desde un punto de vista eh, reflexivo. Trata, como tú decías, una situación muy concreta, está hecha en un momento uh, en un momento curioso, porque si recuerdas, eh, porque creo que en esa época tú estabas en España, su, la mayor parte de las historias eh, aparecieron en la revista Coan Co, que era una revista dirigida por un argentino también del exilio, Chimirri, con un fuerte contenido y participación de, de autores argentinos, evidentemente Muñoz, Sampaio, uh, Sasturain y Carlos Nine. Eh, y, y ahí fue publicando esas primeras entregas de esa historia. historia y alguna de esas historias ha tenido versión fílmica, por cierto. Y, y acabó. Y el último capítulo lo hizo para, para una idea que tuvimos Paco y yo de hacer en La Semana Negra, que era hacer una historieta de, de un número de páginas. Y él escogió eh, sobre una ciudad. ¿Recuerdas aquella historia? Y él escogió justamente Los Ángeles. Y hizo la última historia que cierra sí. ese libro. Ese libro que no era libro todavía, ¿no? Que se convirtió en libro con esa historia. Y este libro yo creo que, es, eh, que refleja algo que refleja también a Alex Sinner, que es la visión desde fuera de, de esa zona del, del Imperio Americano, de Estados Unidos. ¿no? Si Muñoz y Sampaio contaron Nueva York, con su personaje Alex Siner, sus historias de en el bar, Horacio contó la otra zona, la otra costa, eh, California, Los Ángeles, con, con esta historia. ¿no? Y, y es una doble visión, porque por una parte es la visión que tenemos todos debido a los medios de comunicación de masas americanos, el cine, el cómic, la novela, y es versioneado por un argentino residente en Europa. Y yo creo que esa, esa visión de Horacio y ese, esa, ese virtuosismo en el dibujo que él es capaz de tener y, y esa capacidad para... Para la narración en imágenes, convierte este libro en, en un referente. Un referente que ha estado perdido mucho tiempo, porque no existe edición de él desde hace, uff, quizá sin exagerar, 20 años. Y, y creo que es un libro necesario, por eso. Y que, como tú decías, es un libro que no pasa de moda, porque habla de algo continuado, que es el problema del racismo, el problema de, de las libertades cívicas y raciales en Estados Unidos. Y. Y de alguna manera, eh, mira, la historia lo ha, lo ha traído otra vez, porque, porque no son muy diferentes los hechos que él cuenta de lo que hay ahora. Puede que haya una diferencia de, de protagonista del hecho, pero, pero la historia es la misma. Y esto, curiosamente, lo convierte en un libro aún más necesario, ¿no? Es decir, estamos siempre hablando de, de lo mismo y, y de alguna manera eso, la narrativa... Eh, sirve para algo, si un, si un artículo de periódico sobre el tema se queda viejo mañana, la narrativa, la ficción no se queda vieja nunca. Y este es el ejemplo más claro. Yo creo que la gente le atraerá mucho sin duda al virtuosismo gráfico de, de Horacio, a sus chicas eh, tan conocidas y, y esa forma de reflejar la realidad. Ya te digo que cuando, cuando vi la adaptación cinematográfica de uno de esos relatos, eh, no añadía nada al cómic, le añadía simplemente en movimiento, le añadía la, la imagen en movimiento, pero todo lo demás ya estaba ahí. Este es un libro básico y fundamental, y yo entiendo que, que para una colección hecha en México, hecha en Norteamérica, había que empezar eh, con, con este libro, como referente de. y también que es una especie de homenaje, porque. La vanguardia del cómic en el mundo en el año del año 55 al año 61 fue Argentina. Nada de lo que se estaba haciendo en el mundo, pensad que en esa época en España se estaba haciendo El guerrero de la Antifaz y esta gente estaba haciendo Morcinder. Y, y el Eterno. Nosotros, nosotros en México estábamos haciendo Calimán, compadre, no no llores, no llores en arenas del desierto. Ahora Horacio, eso Horacio, uh, es un narrador sorprendente la decisión de los ángulos, el trabajo minucioso en los rostros, la construcción de historias, ah, es un, un prodigio la, la anécdota gráfica. Reivindica mi amor profundo por, por el cómic, la novela gráfica, en la medida en que cada vez que te encuentras a uno de esos babosos que dicen no, bueno, eso es literatura para adolescentes o para adultos trasnochados que se quedaron en el pasado, entonces, pues, pero serás bruto serás bruto y analfabeta funcional. El cómic es una narrativa de, 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 de arte mayor. Ah, es como si de repente dijeran que los murales de Rivera son pinturas para campesinos mexicanos que vienen a la ciudad. Bueno, es que lo dicen. El analfabetismo funcional de la cultura con, con K mayúscula es verdaderamente impactante. Yo espero que lleguemos en toda América Latina, además, porque el libro va a circular en toda América Latina, a millares de jóvenes que pueden redescubrir la novela gráfica como un mundo en el que se sienten entendiendo. Es su lenguaje, es un, uno de los lenguajes. ¿Qué es mejor la novela? Me importa un bledo ese debate de quién es mejor. ¿Qué es mejor el cuento? Porque ahí tienes a Uneti, que es genial. No, no, no. ¿Sabes qué? Universos o, o la película, prefiero la serie de televisión. Pues preferirás lo que te dé la gana. Pero es como poder, de repente descalificar al pobre Goya porque era pintor, mano. ¿No? es, es ah, esta batalla eterna contra, contra la aristocracia cultural que ha dominado nuestros países y en el caso del cómic terrible el cómic ha estado castigado, subordinado creando una especie de núcleo defensivo de fanáticos, etcétera pero no impactando en el mercado masivo porque si bien es cierto que ganamos la calidad perdimos el mercado de masas el guerrero, el antifaz, el cachorro ¿Sí? circulaban por miles, millones. Eh, Calimán llegó a un millón de ejemplares semanales y perdimos el mercado de masas, perdimos la relación con los, con los humanos, los de verdad, los que tienen 10 pesos para comprarse una historieta. Sí, porque pasamos, es sin duda, eh, lo que dices es bien, es bien eh, esclarecedor, porque lo que sucedió en el, en el cómic que pasó de la cultura popular a la cultura. Es decir, y el ejemplo visual más claro es que... Tú antes te podías haber comprado el calimán en el kiosco de debajo de casa y ahora el cómic ya no está en los kioscos, están en las librerías. Ese es el cambio, eso lo refleja en lo que ha pasado. Pero sí creo que, por ejemplo, en España, en, en Europa, se ha, esa, la batalla por, por eh, el reconocimiento cultural se ha ganado, sin ninguna duda. Es decir, el otro día en el pro, uno de los programas más vistos de, de, de opinión política de... En España, en la sexta, pues anunciaban el libro El yo mentiroso de Altarriba y Keiko, ¿no? porque habla de políticos o, o cuando sale una, una nueva eh, novela gráfica que tiene algo de interés para sociológicamente, ahí están los medios ¿no? y, y la crítica. Esa parte se ganó. Lo que hay que recuperar es eh, la capacidad del público para, para llegar a ello. Y, pero yo creo que esa, esa es una guerra que, que se ha ganado. Uh, en concreto en España se ganó, y tú lo sabes bien, porque esto en los 90 fue un erial, pero se ganó porque intervinieron eh, varios factores y uno de los más importantes fue los medios de comunicación masivos, los periódicos y las radios y la televisión, que entraron fuertemente cuando la creación del Premio Nacional, el reconocimiento institucional de que eh, igual que el Premio Nacional se le da a una obra de teatro, una novela, o una película, se le da a un cómic igual, no hay diferencia. Y por otro lado, eso, la aceptación. Y que hubo pues la suerte de que coincidieron una serie de, de autores y de libros muy, muy importantes. Pero, por ejemplo, ahí, ahí tienes este tipo de... pasa también en la novela, no nos podemos engañar. Al final te están discutiendo Alejandro Dumas. Y cuando de verdad los escritores se juntan de noche y dicen, Dumas ya lo hizo todo. Pero eso es cuando están de noche y un poco bebidos. Durante el día se quedan callados porque viene el profesor universitario y dice que no que realmente es la bla, 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 ¿no? Entonces, pero eso es un discurso en el que ya ni, ni tenemos que, que preocuparnos, ni, ni meternos, ni, ni nada, porque son obras como estas, ¿no? Yo tengo un martillito para darles en los huevos y en los ovarios a varios de los detractores, pero en sí. principio además tenemos que llegar, tenemos que volver a, a los públicos masivos, al adolescente de barrio. Entonces, este, el hecho de haber sacado no solo Popular Cómica ahora, sino de estar fuertes metidos en, en, en Vientos del Pueblo, con libros de 10 y 12 y 15 pesos, que son menos de un euro, son 70 centavos, cosa por el estilo, vamos a meter cómica en Vientos del Pueblo. Vamos a, a tratar de encontrar historias cortas, este, con un formato chiquito, es cierto, pero bueno, Sacrificaremos calidad de formato por, por masividad. Con ediciones de 40.000 ejemplares llegamos a cualquier ranchería perdida en este país. Y de hecho estamos llegando a través de los libro buses, etcétera. Yo creo que es viable esa segunda operación. Ahora necesitamos una primera. La primera es una colección ocular-pómic que diga esto es literatura mayor. Género, historieta, pero literatura mayor. Me importa un bledo comparable a cualquier otro género. Por eso arrancamos con los escorpiones de Pratt. Sin duda. Pero yo creo que, que los escorpiones es... Eh, es curioso porque, fíjate, no es la obra más conocida, que evidentemente de Pratt, que, que es cortomaltese No es la que a él más le gustaba, porque él estaba enamorado de Welling, su historia de con los indios. Esa era la que él, bueno, se murió dibujándola y encima haciendo como puramente podía, eh, cuando el cáncer ya se lo había prácticamente comido haciendo las últimas páginas para, para completar Welling, ¿no? para que ello tuviera el sentido que él le quería dar. Y sin embargo, Los escorpiones es, la, es de su obra, yo creo que es la parte donde eh, mejor condensa todo su pensamiento. Ya ves por qué, primero, él era, un, él era un, un amante de las historias bélicas. Todas sus historias, todas suceden en un momento de guerra. No hay ninguna que no haya sucedido, ninguna me refiero de entidad, no una, una pequeña historia de de la única que hizo de serie negra no la de Ohara que, que bueno que es un juego no no las historias sus historias suceden en, en épocas de guerra cuando hay guerra suceden las historias de Prague ese es el momento que él que él elige para narrar y en esta en concreto claro cuenta su época porque él es niño en Etiopía cuando uh, empieza la segunda guerra mundial su padre que era eh, un dirigente fascista lo mandan allí a a, pues, a, a mandar en algo, a dirigir algo. Y ahí es donde él se inicia. Y esa, esa, eso eso que él convierte en esa línea que él le sirve para ser el mar y para ser el desierto, es su historia. Y las historias que nos va a contar ahí son las historias que, que a él le hubiera gustado vivir, pero que. porque era un, un crío de 14 o 15 años cuando eso está sucediendo lo que él cuenta. Y. Y, utiliza, y ya es un momento cuando lo empieza a hacer que, que es dueño de todos sus trucos. Porque Los Escorpiones se publicaron las primeras 8 o 11 páginas, ahora no recuerdo el número exacto, en la revista Sargento Kirk. Y no se publicaron más. Fue cuando Corto Maltese se acabó, porque lo echaron de la revista francesa donde se publicaba y le rescató un, otro, otro gran guionista y dibujante eh, belga, francés, belga que era Greg, que era director de Tintín y le dijo, continúa haciéndonos algo a nosotros. Y él le continuó, diga, ah, pues ya tengo una, ya tengo once páginas para hacer así muy, muy de esto, pues ya continúo que ya tengo 11 Para una y revista él, infantil, Ángel, para una revista infantil. Es que él siempre ah. publicaba sus cosas en revistas infantiles, que eso es lo Además, más sorprendente. Eh, estaban fumando marihuana de baja calidad. Los Escorpiones es un libro más profundo que el mejor Conrad, compadre. Por eso no le gustaba nada a los, a los lectores de la revista, porque no eran capaces de llegar a él. Pero para él era importante porque eh, en ese momento cree que el guionista, que es uno de los mejores guionistas franceses, quería dar un giro a la revista. Y él era un apasionado de la narración. Y como era un apasionado de contar historias, pues trajo un tipo que contaba historias. Claro, trajo un tipo que contaba historias para adultos, a una revista para niños, con lo cual inmediatamente hubo un choque. Pero hemos de reconocer que, le, eh, que ese primer libro vuestro lo publicó entero. Lo mandó colorear a su mujer, a Pratt. Su mujer en lo de los colores no era muy ducha y hizo lo que pudo. Entonces, evidentemente, cuando, le, cuando ya Pratt es Pratt, los franceses lo cogen y le dicen pero tú lo hiciste en color. No, no, el color se lo dieron para que mi mujer tuviera trabajo. Pero pues el color fuera. Y, y, y así es como hay que publicar eh, Los escorpiones en blanco y negro como, como la mejor edición, que yo creo que es la, la primitiva edición francesa. Y, y mira, yo creo que además no solamente, como te decía, refleja muy bien su mundo, sino que también eh, utiliza algo que a, él, que a él le gustaba mucho, que es eh, esa idea de... De cruzar personajes reales con, con gente de ficción. Uh, Koinsky Skonsky es el, el protagonista, eh, no es un protagonista uh, amable y romántico como Corto Maltese, es todo lo contrario. Es el, es el polaco judío que, que está allí porque, porque viene de, de Varsovia y, claro, sa sabe qué está haciendo. No, no es Corto Maltese que parece que flota y que lleva armas a los delira y a los cangaseiros no, no, pero que, que él flota no, no, que está allí porque quiere matar nazis y lo único problema que tiene es que no se los encuentra se están contando italianos no, pero no se están encontrando nazis por ninguna parte y se ve metido en, lo, en otra cosa que quería contar que quería contar Italia, es donde cuenta Italia, porque Prat eh, le gustaba contar, de hecho a Corto se lo lleva a Venecia en, en un par de ocasiones pero uh, cuenta la Italia de fuera de Italia, la Italia africana. Y eso lo cuenta muy bien. Y quería contarlo. Y, y ahí vemos donde eh, en, el, en el episodio de Piccolo Chalet, eh, que no sé si está en este libro, está en el otro, está en este. La en, este el en este. en este. Italiano es una que obra que maestra. Es genial. Absoluta, que, absoluta. Oye, que oye discos horribles el italiano. Sí. Ah, sí pero pues, esos es no, Ángel. Prates, en el mejor de los momentos, le leí todo Pratt antes de decidirme por los escorpiones. Y la decisión era obvia. es, Este es el lector que queremos encontrar, el lector que le gusta la ambigüedad, la complejidad, la presencia de estos personajes etíopes este, que traen su propio destino y rubro, el pensamiento mágico, uh, la las dudas y las certezas, y sobre todo... La apertura un mundo del que nos resulta aparentemente ajeno, y como siempre, cuando tienes un gran novelista, no lo es. Por cierto, que tengo que recomendarte un libro rápidamente. Gumming publicó en español, uh -huh. pero solo una edición en España, un libro sobre lo que pasó en Oxford después de la guerra, que es un libro extraño, se llama Estrella de la Matina, Estrella de la Mañana. No tuvo circulación fuera de, de, de 200 ejemplares en España. Y ahora estamos a punto de lanzarlo en México, donde cuenta el momento en que se encontraron en, en, en Oxford, después de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, se encuentran Graves, ¿sí? se encuentra sí. Lawrence Arabia, se encuentra Lewis y se encuentra Tolkien. Los dos grandes creadores de la literatura de fantasía, el futuro gran creador de la novela épica griega y Lawrence Arabia. Uh, es un libro fascinante. Si Pratt lo hubiera descubierto, esa era su historia. Perdón por la digresión, pero no soy no, muy capaz. No, es muy... Es, es, no, no, eso que dices, porque, porque te faltaba en, en la enumeración eh, en la que estoy de acuerdo que has hecho, te faltaba un, uno, que es la historia. Porque él lo que te va a contar es la historia de, de esa guerra también, como él la ve. Y, y, cuando, y sobre todo, o, otra cosa que, que dijiste, pero el, el personaje nativo, Kush que es en este caso, que Kus es el perfecto uh, yihadista hijo de puta, pero que aquí es el, el nacionalista que está defendiendo a su clase, su país y su raza. Y ya está. Y, y te resulta simpático. Porque, porque el, el, al que has visto, al que ves como malo, el otro que es malo, es también eh, simpático. Y... Y ya ves, es, es curioso porque, porque aquí también se habla. A, a Pratt le gustaba que su obra fuera, que su mundo fuera su mundo, ¿no? Y aquí es, nos enteramos, por ejemplo, en este libro de que Corto Maltese estaba en la guerra de España, porque hay un momento en que le dice que lo conoció. El personaje, un personaje que, que lo había conocido en la guerra de España, ¿no? A Corto Maltese, por allí. Y. Y tiene algo también muy italiano de, de una literatura que a Pratt no le gustaba mucho, ¿no? la de Busati, del desierto de los tártaros, pero siempre le gusta esa idea de, de la soledad, de la gente eh, reunida en torno a algo, de los personajes. No le, claro, como le gustaba dibujar lo menos posible, eh, huía, procuraba que no hubiera muchos personajes, y cuando había muchos personajes ya procuraba él utilizar la capacidad que tenía para el diseño de. De, del cómic, de la viñeta y de la página para tener que dibujar poco y que pareciese que hubiera que había dibujado una carga gigantesca de caballería sin dibujar caballos, ni soldados, ni, ni nada. Y, y ahí está, ¿no? Y ahí te impresiona. Y eso lo hace continuamente. es Estamos ante, cuando, cuando hayan salido los dos volúmenes y la obra completa, la obra es impresionante porque además la obra va de la seriedad al humor. Es decir, la última, la última historia y de los protagonistas masculinos a ah, los pro protagonistas mujeres donde cuando los examinas las mujeres han sido siempre más listas que ellos Konski no importa porque Konski tiene una misión que es la venganza el sagrado derecho de la venganza contra los nazis pero pero todos los otros personajes los mueven intereses coger un tesoro se ha vendido al oro de los otros uh, del enemigo eh, y, y las únicas que van a luchar por algo realmente importante van a ser las mujeres. Y a veces lo van a pagar muy caro por haberlo hecho. Y eso me parece que es curioso en una obra y con un personaje tan, tan controvertido en este tema como es Pratt. Y en Los escorpiones es eh, el último episodio que estará en el siguiente tomo. Para mí es Brisa de Mar, para mí es grandioso, es impresionante. Y es una historia que no desmerece y además es... Tiene los momentos más teatrales de Pratt. A Pratt le gustaba mucho el teatro. Y de hecho lo saca, lo saca en, en Corto Maltese también el teatro. Y un par de, 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 su, de sus historias de, de los escorpiones van a ser como obras de teatro. ¿no? Pocos personajes en lugar cerrado y hablando. Y esto que en cualquier otro autor sería lento, en, en, él es de acción continuamente. Es el mejor Pratt el que está, el que está aquí. Es un Pratt incluso más adulto que del corto maltese, porque no tiene la necesidad de llegar a 300.000 de golpe, con lo cual eh, se permite cosas que, bueno, luego llegaría igual a los 300.000, pero eso ya es la magia de la narración a que lo puede conseguir. Y a mí me parece que es una lección verdaderamente importante. Para los que duden de que esto, de que esto va en serio y que lo del cómic es, sirve para, para contar la historia, es... Esto es, es fundamental y además aquí destila lo que aprendí haciendo Ernie Pike con Oyster Es decir, todo lo que aquí se notan los, los casi 20 años que habían pasado de que había hecho Ernie Pike a, a que acaban los escorpiones o, que, o a que está a mediados de los escorpiones. Porque, porque yo creo que, que es capaz de resumir y avanzar en pocas páginas todo lo que necesitaba mucho este gel para, para, para contar. ¿no? Y, y es una obra grandiosa. Yo creo que el hecho de que no existe, que, por ejemplo en estos momentos en España no haya una edición de esto que no la hay, es decir, no la hay en ninguna parte. Vas a hacer la primera edición que hay de, eh, después de ni me acuerdo cuánto tiempo. Y además, eh, yo creo que lo que tú cuentas de la posibilidad de acceder a ello, de que sea asequible, de que no sea un lujo el tenerlo eh, lo vuelve todavía más importante a Pratt le hubiera encantado, los Tascabile que se llaman en, en Italia a él le encantaban ¿eh? Cogía porque él en eso, era, en eso era un poco como tú, le da igual si la recortaban las páginas, ponían dos, no sé qué yo eso que lo odio y quiero que sea como se publicó, a él le daba lo mismo, con tal de que le pagasen, ya le daba entonces creo que que es, que es importante, es importante que, que Pratt, los escorpiones, puedan volver a estar en español en algún lugar del mundo. Va, el tercer libro con el que lanzamos la popular novela gráfica es El Guete Reyes, Los años de Allende. Era importante tener, tratamos de que hubiera un autor mexicano, pero por razones contractuales, el libro que teníamos de un autor mexicano, más bien los dos libros que teníamos, uno de ellos originalmente publicado en francés, van a seguir en la siguiente tanda. Arrancamos con este triángulo. Uh, un argentino hablando sobre Estados Unidos, un italiano hablando sobre Italo muy latinoamericano. Argentina, un Tano. Eh, hablando sobre, sobre el cuerno de África y, y dos chilenos hablando de los años de Allende. A mí me pareció un libro importante porque hay que recuperar la experiencia allendista y el cómic es un camino para recuperarla. Yo me llevaba a un tema central, que era cuando me preguntan el año que viene qué es lo mejor que leí este año, a lo mejor voy a tener que decir sin problemas que fue una historieta. Y no me gusta la idea de ser un premio de historieta, un premio de novela, un premio de cuento, hay que hacer un premio de narrativa para que los géneros no compitan, sino sean expresiones simplemente trans eh, prejuicio, ¿no? Antiprejuicio. El hecho es el hecho, Popular Comics está en la calle, tres primeros libros, cuatro vienen en camino y espero que a lo largo de este año tengamos una colección con, al menos, si la pandemia lo perdona y lo permite, en las librerías en toda América eh, hispanoparlante tengamos una colección circulando. ¿Sabes? Este libro es un libro que, que yo, que me interesó mucho. Porque yo conocí en un viaje a Santiago de Chile a Carlos, a Carlos Reyes, y, y le fui siguiendo, en, en él escribe ciencia ficción, escribe y, y es un gran, eh, un gran conocedor del cómic. Y, y me encontré, me sorprendió porque me encontré un país absolutamente neoliberal, quedé asustado, o sea que de, verdaderamente fue una experiencia que a la vez que estaba con los estudiantes en las manifestaciones gaseado con Guanaco por aquellos eh, salvajes eh, que, que es la que es, son los carabineros eh, chilenos por otro lado oh, estaban eh, autores, dibujantes, jóvenes absolutamente neoliberales, que, que, que defendían el 23% de IVA en, en los libros. O sea, eh, sí, era una locura, eh, era una locura. Eh, Entonces, me encontré con Carlos, pero luego lo entendí, porque hablando con él me explicó que, bueno, que ya sus padres habían sido trabajadores de Kimantú, la, la mítica editorial de Allende, pero trabajadores de la imprenta, no trabajadores de... O sea, es un tío que venía de la resistencia en su adolescencia al Pinochetismo. Y cuando, cuando me dice que está haciendo el libro... En Chile con el gueta eh, yo me los encuentro en, en Angoulême, en Francia, y ya lo traían el libro. Entonces yo cogí el libro y fui corriendo a mi editor francés y le digo, tienes que editar esto, tío. Y, y mi editor francés, Raúl, dijo, claro, por supuesto, esto hay que editarlo en Francia. Y es uno de los éxitos de su editorial. Eh. Hizo un libro increíble, súper grande, bueno, ya sabes, para el mercado francés. Y, y luego afortunadamente tuvieron una pequeña edición en, en España también con con la oveja roja y, y ahora ya no sé si hay ejemplares pero me parece un libro muy importante porque eh, es contar algo que no estaba contado en cómic y, y que los que lo han contado a posterior lo han contado muy mal con, con auténtico bueno hay, hasta hay un, un pinochetista que ha, hecho, que ha hecho un libro sobre esto y me parece importante porque porque ellos hacen, hacen este libro porque hace el juego es un poco, es un libro un poco a uh, costa gabras, es un poco missing. Es decir, eh, es, el, es el, la mirada del, del que va de fuera, el que cuenta aquello, ¿no? Que, que me pare yo, si lo hubiera tenido que hacer yo, yo lo he hablado con Carlos elgueta Yo no, yo hubiera yo hubiera seguido a los de la Batalla de Chile, que eran los de allí que van a. Es lo que cuenta siempre el director, ¿no? que, Patricio, uh, que dice, yo vine a firmar la revolución y me encontré firmando la contrarrevolución, que eso es sí. la batalla de Chile. Y esta parte me parece la que ellos toman, que es la, la, la lectura de el, el americano que va y no entiende nada y está contando lo que está viendo, que le está sorprendiendo, que es la que ellos, ellos utilizan, atrapa mucho al, al lector. Y esta parte es la que, aunque yo no lo hubiera hecho así, me parece que es un éxito. A, en la forma de contar, en, en el estilo narrativo. Y por otro lado, que ha acercado a muchos jóvenes y no tan jóvenes, eh, chilenos y no chilenos, a, a, rec a recordar lo que fue aquello, ¿no? Porque, porque parece que fue... Oye, ¿no? Es como cuando dicen, ¡Olaf Palme, qué gran eh, dirigente socialista! Y siempre la referencia a Allende. Pero no saben lo que pasó allí. De hecho, me contaba alguien el otro día... De, que venía de, la, de una universidad norteamericana donde eh, un profesor lo que le explicaba a los alumnos es que lo que habían hecho mal en Estados Unidos en, en el golpe en Chile es que se notase que eran ellos. No condenaban su actitud, sino el que, que coño, era una torpeza que todo el mundo viese que eran ellos los que lo estaban haciendo. ¿no? Es decir, que, no, que, que aún falta mucho por contar. Y este libro me, me parece que es una elección que los tres... Son imprescindibles los tres primeros títulos de, de esta colección de novela gráfica de fondo. Y me parece además que, que están muy bien elegidos porque, eh, ya ves, curiosamente en el fondo son, uh, son son, han nacido ahí, en ese continente, porque Pratt se formó en Argentina, lógicamente, y ya te digo que Los Escorpiones es el siguiente paso de Ernie Pike. Y que, que sea la visión de un... De un tal argentino y a la par sea la de los chilenos y por otro lado sea la de, la de el argentino de argentino argentino que es altuna me parece que es una buena forma de empezar y sobre todo de decir el mundo del cómic no es solamente el cómic norteamericano ni es el cómic francés el mundo del cómic tiene eh, unas fuertes raíces y una continuación eh, latinoamericana muy importante, insisto, la vanguardia en los años 55-62 es, es Argentina, es esa parte del cono sur, Uruguay, Argentina. Y no olvidemos tampoco México, en México se vendía más Batman que en Estados Unidos. O sea, hubo un momento y los autores mexicanos, que yo he, me he estado mirando, algunos de, de los de esa época, eran grandiosos. Lo que pasa es que se veían constreñidos porque vivían en un mundo de literatura infantil y juvenil. Y la literatura tiene una censura, pero la literatura para jóvenes tiene dos, infantil. Y esta gente trabajó con dos censuras y así todo hizo obras realmente algunas memorables, memorables. Y yo creo que esto es el ejemplo de cómo. Y además, que me gusta esta idea de empezar así porque une la modernidad, es decir, estos chilenos que acaban de contar el año 73, junto al clasicismo, que es Prat, sin duda, y a la vez junto a. Al despertar en Europa otra vez de lo que había venido de, de Latinoamérica, que es Los Ángeles. Tú fíjate, una historia contada por un argentino en Europa y contando Los Ángeles. Yo creo que, que, que indica algo, ¿no? Y esta esta idea de, de cosmopolitismo me gusta un montón en esta en este inicio. Solo tenemos ya terminamos estamos en el tiempo. Solo tenemos una deuda que si no, si no, fuera, no, no fueran tiempos de, de pandemia, esta presentación se hubiera hecho en vivo en la feria de minería y hubiera estado Horacio Altuna porque está celebrando dos cosas, la reedición de este libro para toda América Latina y el nacimiento de su primer nieto mexicano, wow. porque Altuna tiene un nieto mexicano que acaba de nacer. Lamentablemente tendremos que esperar que la pandemia lo permita. Para reconstruir esta presentación en vivo y en directo en el Zócalo de la Ciudad de México. Y sobre todo que podremos vender los libros y que la gente se los lleve. Yo creo que ese es la, la, el punto más más interesante de todo esto es cuando cuando consiga pasar al, al lector. Y sí es una pena y es una, una feria en la que, que os soy eso os he oído hablar mucho de ella y la verdad es que me gustaría, me gustaría un día poder poder estar en ella. Así que, que como seguro que esto será posible en algún momento. Yo sí sí lo que lo que quería es como 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 autor de cómic y, y como y como uh, fan irresistible irreductible del cómic. Sí agradecerte Paco y a Fondo de Cultura esta iniciativa, porque me parece que que es además un mensaje que se manda a muchas otras editoriales, ¿no? Y a la gente. Si Fondo de Cultura, que es una editorial de prestigio, es la editorial que, que conocen en, en España casi todos los universitarios por vuestros títulos y, y por, haber, por ser parte nuestra, de nuestra formación eh, cultural y, y, también, eh, y también anímica, que esté dando este paso me parece significativo e importante. Y, y que lo vayáis a presentar en esa feria, pues es un, sin duda un honor para la feria y, y un reconocimiento para, para este arte narrativo. Así que, que yo también doy las gracias por permitirme estar con vosotros y, y ojalá podamos encontrarnos en persona ahí cuanto antes. Muy bien. Eh, a mi derecha Ángel calle, que será no solo uh, futuro autor de esta colección, Sino que revivirá su triunfo en el Zócalo de hace tres años, cuando sí. firmó 500 ejemplares en dos días y, y había que llevarle agua porque el sol estaba cabrón. Uh, esto fue la presencia del Fondo de Cultura Educal, el conglomerado estatal del libro, en la Feria de Minería. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos ustedes. Buenas tardes.